Todo el mundo está viviendo momentos de incertidumbre por no saber exactamente qué esperar ante esta situación generada por la pandemia. Sin embargo, aunque desconocemos a ciencia cierta qué va a pasar con toda esta contingencia, tenemos la esperanza de que Dios sí lo sabe y que desde ahora está actuando a nuestro favor. Efesios 3:20 dice: Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Sabe esto me recuerda la estremecedora, pero a la vez milagrosa historia de los 33 mineros en Chile que quedaron atrapados en una mina a unos 700 metros de profundidad. ¿Usted recuerda la historia? Fueron 69 días que estuvieron con la incertidumbre de si saldrían vivos y gracias a Dios sucedió el milagro y pudieron ser rescatados. De las declaraciones que más me sorprendió fue la de jefe de mineros Luis Ursúa, el último rescatado, quien compartió que mientras lo subían a la superficie, reflexionó. Creo que es bonita esta historia. Dios por algo hace las cosas. Y mis hermanos, ¿qué tuvo que pasar en su interior? ¿Cómo fue transformada su vida para que después de haber estado atrapado por más de 69 días en la oscuridad, a unos 200 pisos bajo tierra, pudiera decir con aquella templanza que Dios por algo hace las cosas? Y sabes, quizás nunca hayamos estado atrapados en las profundidades de una mina, pero todos en algún momento hemos sentido el peso de circunstancias difíciles, sí o no. La pérdida de un trabajo, una enfermedad, un hijo rebelde o el final de una relación pueden dejarnos tambaleando buscando una salida a nuestro derrumbe. Y en estas situaciones puede que nuestra fe se debilite, que empecemos a cuestionar a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Y así como Luis Ursúa, quien vivió momentos de inseguridad, pero a la vez de fe y esperanza, podemos poner en práctica tres claves para enfrentar cualquier situación de incertidumbre. La primera, la paciencia. Salmos 46.10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Mis hermanos, solo cuando hay silencio somos capaces de percibir sonidos como el canto de un grillo, el canto de un ave, hasta una gotera. Y si lo llevamos al terreno espiritual, es en la quietud de los problemas que somos más sensibles a escuchar la voz de Dios. Los mineros no les quedó otra alternativa más que ser pacientes, como no estaba en sus manos el salir de ese derrumbe, mientras tenían la esperanza de salir de eso, se pusieron creativos en hacer juegos de mesa con papel, hacer camas artesanales con lo que tenían a la mano y aprendieron a convivir y a ponerse de acuerdo por medio de votar las decisiones que se tomaban por el bien común de los 33 hombres. Imagino que lo más importante fue que valoraron sus vidas. La segunda, anótela, es la resistencia. Primera de Pedro 5.7, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Como en toda adversidad, es común que vengan momentos de preocupación, pero es momento de activar la fe y creer en las promesas de Dios, en las que nos aseguran que Él cuida de nosotros. Y para esto, ¿qué necesitamos hacer? Sustituir los malos pensamientos por los positivos. Es importante leer, escuchar y ver cosas que te den ánimo en todo el proceso de la adversidad. Y por último, la perseverancia. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. La clave principal de todo logro es la perseverancia. En todo lo que uno se propone, si lo hacemos constantemente, se cumple el objetivo y la meta. Y por más difícil que sea la circunstancia, siempre hay oportunidad de hacer el bien. Como en el caso extremo de los mineros, para que todos hayan sobrevivido, tuvo que hacer y haber apoyo y servicio mutuo, despojarse de todo egoísmo y ver por el prójimo. Esto nos enseña que no importa que tan mal estén las cosas, siempre, siempre es momento de actuar. Actualmente no existe una vacuna para prevenir el coronavirus 2019. La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar exponerse a este virus. Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. Pon distancia entre ti y otras personas si el COVID-19 se está extendiendo en tu comunidad. Esto es especialmente importante para las personas que corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente. Para obtener más información, visita cdc.gov diagonal COVID-19.